Dice Joan Manuel Serrat: Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de la paz. Sean todos bienvenidos para presenciar el mejor programa infodeportivo de la ciudad de Medellín con énfasis en el deporte comunitario. Yo soy Edwin Ortega Ospina y los invito para que disfrutemos juntos estos 30 minutos más otros que vendrán próximamente a continuación con todos los detalles del fútbol con mirada humana. Ustedes se preguntarán por qué tengo el cubo de historias a la redonda. Pues se los voy a resolver en estos mismos momentos con Roosevelt Castro Borges. Aquí lo invitamos, el director de Historias a la Redonda. Roosevelt, bienvenido a Todo Deporte. Hoy tenemos una fusión entre Historias a la Redonda y a Todo Deporte, ¿no? Hola, muy buenas, Edwin, a ti y a todos los televidentes. Claro está, vamos a hacer una fusión interesante de A Todo Deporte y a Historia a la Redonda con un especial periodístico interesante que, a propósito, precisamente este 12 de octubre le recuerdo como una fecha muy especial para usted, ¿no? Claro que sí, además porque el día del periodista, el día de... ¿A usted los tiene más claro? Bueno, sí, es el 12 de octubre, el día del periodista deportivo en Colombia, y también el 12 de octubre se celebra el Día Internacional del Árbitro de Fútbol. Y a propósito del árbitro de fútbol, tenemos este especial periodístico previamente con uno de los referentes interesantes de nuestro balompié en el juzgamiento del fútbol. Se trata de nuestro gran amigo Wilmar Roldán Pérez. Además, porque esa fusión que tú acabas de mencionar, a los televidentes deben de estar diciendo, el mismo día se celebra el Día del Periodismo, el Día del Árbitro, ¿cierto? Es el mismo día, por eso en este mismo día estamos haciendo esta gran fusión con este gran especial de Wilmar Roldán Pérez, el mejor árbitro para mí de Colombia. Exactamente, y a propósito, pues Eduardo Galeano dice en Fútbol a Sol y Sombra que los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él. Entonces vamos a hacer un clipcito introductorio a propósito de la vida y obra de Wilmar Roldán Pérez para empezar con este especial periodístico. Vamos a este clipcito interesante en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana y en A Todo Deporte. Ahí vamos. El amalfitano Wilmar Alexander Roldán Pérez, nuevo juez FIFA de Antioquia, no cree en estos postulados de los que habla el periodista charrúa, pues en su vida no ha sido arbitrario. La nueva escarapela con la que saca pecho este orgullo del nordeste antioqueño es un premio que le da la vida por sus grandes esfuerzos que desde niño realizaba para llegar a convertirse en un árbitro de fútbol. El hijo único del segundo matrimonio de su madre Luz Amparo cree que los sueños se pueden convertir en realidad, pero si se lucha y se pone un gran empeño en ellos. Es que su apoyo materno le dio luz y le sirvió de amparo para que el inquieto Wilmar se convirtiera en el primer juez FIFA de la subregión del nordeste antioqueño. Pocos creyeron en sus condiciones arbitrales, pero él siguió firme en sus sueños. Quizás el dirigente itagüiseño Oscar López, ya fallecido, fue el único que le puso fe a Wilmar Alexander, y por eso lo recuerda con cariño. Es que el proyecto de vida del nacido en Amalfi, creado en Remedios y hecho árbitro en Segovia, se ha convertido en un ser humano que ha superado grandes retos.
Por eso, hoy mostraremos un reportaje biográfico de este gran constructor de la pelota del país en este especial periodístico que hemos titulado Wilmar Roldán y sus retos arbitrales. El primer reto es su biografía, en la que deja en fuera de lugar a la tristeza y le da la ventaja a su proyecto de vida, porque él siempre, siempre está con todo lo que tiene que ser, con la paz, la reconciliación y con el amor. Veamos esta nota de Wilmar Roldán, el mejor árbitro del país. Para el árbitro antioqueño Wilmar Alexander Roldán Pérez, nuevo juez FIFA colombiano, su nueva escarapela no es gratuita. De hecho, su ascenso en el duro camino del pito tampoco lo ha sido. Es que este juez antioqueño, nacido en Amalfi el 24 de enero de 1980, criado en Remedios y hecho árbitro en Segovia, ha encontrado en el apoyo de su familia el mejor aliciente para ejercer este duro y desagradecido oficio de pitar. Cuando tenía 6 años, su madre y sus hermanas se trasladan con todos sus tesoros humanísticos a Remedios. Allí nacen sus otros 2 hermanos, Steven y Alejandro, conformando una típica familia paisa, por su numerosa prole. Un grupo familiar completado por Giovanna, Nubia, César Augusto, Sandra, y que empiezan a ver crecer al pequeño párvulo sediento de gloria. Yo nací en Amalfi, en el municipio de Amalfi, como lo acabas de repetir la fecha exacta, y no, fue una experiencia muy linda. Viví 6 años allá hasta que mi mamá decidió trasladarse con nosotros para el municipio de Remedios, y de allá empezamos pues que fue a estudiar en la primaria, en la secundaria. Los recuerdos de Amalfi son vagos, pero sus evocaciones como polideportivo en los equipos de la Escuela Urbana de Varones de Remedios y del Colegio Ignacio Yepes Yepes sí permanecen frescos en su memoria. La primaria la hice en la Escuela Urbana de Varones del municipio de Remedios. Fue algo muy lindo, pues, porque de todas formas el estudio siempre me ha gustado. Y no, fui uno de los alumnos destacados. Casi siempre fue las áreas, y más que todo en la deportiva. Siempre fue un polideportivo porque me gustaba el microfútbol, el baloncesto, el ajedrez, el voleibol, el tenis de mesa, pues todos los deportes que se jugaban en el colegio. Y ya de pronto dejando a un lado todos los deportes cuando me metí de lleno en el arbitraje. Me gustaba era más que todo ya no jugar tanto fútbol, sino baloncesto, y también me gustaba mucho el ajedrez. Sus remembranzas lo trasladan en un túnel del tiempo a sus inicios en el arbitraje. En su colegio, una de las 3 instituciones de educación secundaria que hay en su pueblo. Cuando con un incipiente pito comienza a ejercer este duro oficio de administrar justicia a sus compañeritos de la escuela, a la edad de 12 años. El pequeño rubio empieza a destacarse en las lides del arbitraje, que recibe el remoquete del Castrilli del nordeste antioqueño. Pero en la escuela más que todo era que jugaba, porque en realidad el arbitraje lo comencé ya fue a los 12 años de edad. A veces necesitaban quien pitara los partidos, y yo pues me decidí, conseguí un pito de piñata, y la amarilla era una cajita de chicle y la roja un estuche de bombón, y con eso les pitaba los partidos en el colegio. Las dificultades de su madre Luz Amparo para criar a sus 8 hijos con un trabajo como cocinera en varios restaurantes de Remedios lo fortalecieron. Doña Luz, una mujer novelera, no porque se entrometiera en los hogares ajenos, sino porque le gustaban las telenovelas, anhelaba que alguno de sus hijos o hijas protagonizaran alguna o salieran en la pantalla chica. Con las frecuentes salidas de Wilmar en la televisión, ya Doña Luz Amparo saca pecho. Mi madre, pues siempre fuimos unas personas, hemos sido unas personas muy humildes, y mi madre, pues siempre ha estado ahí, muy orgullosa. Ella, cuando estaba más pelado, a ella le gusta mucho ver novelas, y ella decía que quería tener un hijo que saliera por televisión.
y pues ahora, gracias a Dios, que hay todos los partidos que dirijo, los dirijo por televisión, entonces ella es muy feliz. Pues no soy actor, pero sí salgo por televisión, entonces le caña a todo el mundo allá, todas las fotos que saco me las pide que para mostrarle a las vecinas o a todo el mundo, entonces tiene allá una pared llena de fotos mías. Su primer partido como árbitro central, al servicio del Colegio de Árbitros de la Fede Fútbol, lo recuerda con mucho cariño. Fue en El Pato donde el local se jugaba a su paso a la final con Zaragoza, y Wilmar se jugaba su primer partido como central, al servicio de la Liga de Fútbol, contando con solo 14 años de edad. Fue en un partido intermunicipal, en Pato Zaragoza, Pato contra Zaragoza, un partido de clasificación del Bajo Cauca. Yo en ese momento tenía 14 años y fue pues una cosa extraordinaria, porque en realidad uno tan pelado, como se dice, y ya está disputando un partido intermunicipal de mayores, parece que fue una de las cosas más grandes que me pasó a mí. Y cuando salí de ese partido, pues me dije a mí mismo de que yo podía hacer algo en el arbitraje y que quería ser árbitro profesional. La Virgen de los Remedios, patrona de su pueblo, lo protege y lo ilumina para decidir abandonar sus familiares y amigos y venirse para Medellín en 1997, cuando solo era un preadolescente imberbe sin cédula de ciudadanía, pero con un sueño por cumplir: llegar al fútbol como juez. Recala en el torneo Pony Fútbol, donde se destaca por su gran dominio e interpretación de las normas, no solo del fútbol, sino del diario vivir. Dos años después, y ya con 19 años, retorna con propiedad a la ciudad de la eterna primavera, luego de recorrer los 217 kilómetros y 9 horas de viaje desde su patria chica Remedios. El dirigente itagüiseño Óscar López ve en él un gran prospecto en la administración de justicia en los campos de fútbol y le tiende la mano. No, yo me vine para acá el 2 de enero del 1999, en el cual me tendió la mano el señor Óscar de Jesús López Escobar, que en paz descanse. Fue una persona muy grande y en la cual vio en mí como un proyecto, un prospecto de árbitro. Porque cuando yo entré allá dos años antes a preguntarle cómo estaba el rodaje en la liga, él de una que entré yo a la oficina del perdón, me dijo: vos vas a ser árbitro internacional. Y yo me lo quedé mirando porque era la primera vez que yo veía a un Óscar. Y me dijo: sí, tenés un ángel, tenés un brillo personal de que en realidad yo creo que vas a ser árbitro internacional. Así empieza una romería por diferentes casas y habitaciones en la capital de la montaña. Vive en la casa de unos familiares en el barrio Campo Valdés. Dura solo dos meses. Luego con unos amigos se traslada para Robledo. Más tarde, Óscar Rincón, un compañero en el arbitraje, le da una mano. No, pues yo cuando me vine para acá viví donde una tía, viví dos meses. Y bueno, y después por circunstancias ajenas ahí me tocó, por petición de dos compañeros que había terminado el bachillerato allá en el Liceo Ignacio Yepes Yepes de Remedio, que ellos querían irse a vivir solo, entonces yo me les uní y fue una experiencia muy linda, porque en realidad éramos tres amigos en los cuales ellos iban a estudiar y yo pues no tenía toda la posibilidad de estudiar. De pronto por la solvencia económica que uno tenía no era suficiente, entonces yo les cocinaba y todo, y iba y pitaba los partidos y pagábamos el arriendo y los servicios entre los tres. Fueron tres meses, pues por una circunstancia también de un compañero, una calamidad doméstica, se nos resquebrajó la sociedad y ya pues acá un compañero, Óscar Rincón, que era pues muy amigo mío, el papá en ese momento fue para Estados Unidos, entonces quedó la habitación del solo y me dijo que le pagara allá pues y viviera allá. Entonces allá él me tendió la mano y viví allá casi un año. Posteriormente logra su independencia al irse a vivir al barrio Guayabal, lugar actual de su residencia. Con las pitaditas de los partidos logra financiar sus pasajes para seguir su visión. Yo iba pitando en todos los intercolegiados y todo, pues también el señor José Ruiz también colaboró mucho en los momentos para mandarme a esos pueblos, y Juan Manuel, entonces ellos en esos momentos me tendieron la mano, porque
en realidad no tenía un trabajo estable. Entonces Juan Manuel me dijo pues de que si quería trabajar en la empresa de él, Deportiva JMG, y allá trabajé casi un año y medio. Y en esos momentos me fui a vivir a San Rafael Guayaba, le alquilé pues allá una pieza y allá pues viví hasta el año pasado allá en esa casa, hasta que alquilé ya un apartamentico allá abajito. Este soltero de 27 años también evoca con mucho amor su primer partido como central. Fue un día 16 de febrero de 2003, cuando le anunciaron que pitaría su primer encuentro como profesional en un partido entre Millonarios y Caldas en Bogotá. Un lacónico 0-0 sella el marcador final del partido. Wilmar lo asumió con la misma humildad como digiere sus alimentos, en especial la sopa de verduras que le prepara su hermana Sandra, una acuciosa trabajadora de las confecciones en Leonisa. Claro está que se la pasó casi 3 días desvelado por culpa de tan tremenda responsabilidad. Fue el 16 de febrero del 2003, fue Once Caldas, Millonario Once Caldas en el Campín. Pues fue algo muy impresionante, fue algo, una alegría muy enorme porque no esperaba eso tan rápido. Aunque uno siempre tiene sueños y tiene ilusiones, pero en realidad fue algo muy enriquecedor y esas dos noches anteriores no pude dormir porque en realidad pues también a uno le da nerviosismo de que el sueño estaba tan cerca y que había que sacar un arbitraje perfecto y que no hubiese nada, y más que era en Bogotá, con la colaboración de un señor, el general Peña. En realidad vio en mí unas condiciones pues innatas en eso y me dijo que me iba a dar la oportunidad y que tenía como todos los perfiles para un árbitro hacia futuro. Entonces él fue el que me tendió la mano ahí y puso en mí como esa responsabilidad. Además, fue un partido de bienvenida y de despedida. Sí, ese día Wilmar recibía la alternativa y su gafete de juez Di Mayor y se despedía un histórico del pito antioqueño y colombiano, Jorge Luis Arango Cardona. Entré un poquito nervioso, pero iba acompañado con el mejor del mundo en ese momento, que era el señor Jorge Arango, y con otro asistente que inclusive este año estuvo en dos mundiales como asistente, que fue ahora González. Entonces iba muy bien acompañado, y no, pues entré al partido, y normal, lo saqué muy bien, y fue 0-0, saqué 7.5 de calificación. Entonces, no, todo fue algo nuevo para mí, montar un avión, el hotel, la escolta de la policía, pues fueron cosas muy, muy enriquecedoras para mi profesión. Este acucioso estudiante de sexto semestre de Educación Física en el Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid, ha creído en un sueño que propuso desde los 12 años en la Escuela Urbana de Varones de Remedios, cuando hacía su primaria. Tengo la oportunidad pues también de cuando antes de ingresar a la B, pues siempre se escuchaba por ahí de que el árbitro tenía que también tener otra profesión. Entonces empecé a estudiar técnico en sistemas, porque pues el modernismo ahora pues eso es llamado a que todo el mundo lo tiene que saber, los computadores, el internet. Entonces lo terminé, pero no me llenó, porque fui a hacer la práctica en una empresa y todo el día encerrado en una oficina al frente de un computador. La primera semana pues renuncié a eso, entonces yo dije no, pues esto no es lo mío. Lo mío es como el deporte, desde muy pelado, como les dije ahora, siempre fui un polideportivo en mi colegio, desde niño me gustó el juego y todo, entonces mi vocación más que todo era pues el deporte, entonces por eso entré al Politécnico en el 2005 a estudiar la licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deporte. Actualmente estoy en el sexto semestre y ha sido algo que me ha enseñado mucho, me ayuda a crecer como persona, a mejorar mi estado físico, a mejorar como mi estilo de vida, que todo sea más saludable. El pasado 17 de septiembre de 2007, otra noticia alegra la vida de las personas que giran en torno a Roldán Pérez: recibir la confirmación de ser el nuevo juez FIFA por nuestro país. Hombre, eso es algo que si lo primero fue impresionante, esto es más aún, porque siempre había soñado con eso. Ya cuando empecé ya como a ganarme un nombre a nivel nacional como árbitro,
hacía por ahí 2 años hacia acá o 3 años hacia acá, en el cual ya Wilmar Roldán sonaba como un árbitro prospecto para árbitro internacional. Entonces se fue rubricando eso paso a paso, con la colaboración de muchas personas que confiaron en mí. La comisión arbitral, hay personas como el presidente, actualmente el doctor Juan Pablo Forero, los comisionados técnicos y todo. Entonces fue algo que ya se veía venir, sino que eso es muy difícil. Entonces me ayudó mucho también que en los 5 años que he estado en la A, 3 de ellos he ocupado el primer puesto a nivel nacional, del ranking número 1. Entonces ese ha sido como el caballito de batalla mía, siempre estar en los 3 primeros lugares a nivel nacional. Entonces no, fue una noticia muy linda. Fue el lunes a las 5 de la tarde, en la cual me llama el presidente de la comisión arbitral, a decirme pues de que ya habían salido de la reunión del comité ejecutivo de la federación, y que me felicitaba, que era muy merecido, que había sido a punta de pulso en todos los partidos, en mis calificaciones, todas como los pasos que yo di para ganarme esto. Entonces no la creía. Después, ya cuando dejé de hablar con él, me llamó el señor Oscar Julián Ruiz, que ha sido como mi padre en esto. Es una persona que siempre ha estado pendiente de mí desde que me conoció en el 2002. Entonces me dijo: mijo, Dios es muy grande, la escarapela es suya. Entonces ahí sí, pues fue como la alegría total, porque eso fue lo que yo siempre había soñado. Esa siempre fue la llamada que yo esperé después de que debuté en la A, que me llamaran a informarme que era árbitro internacional. Desde hace rato viene haciendo un arbitraje de gran altura y de mucho peso, no solo por sus 1,90 de estatura, ni por sus 82 kilos, sino por sus buenas calificaciones a la hora de acometer la dura tarea del manejo del pito y las tarjetas, a pesar de las muchas tristezas y las pocas alegrías. Las tristezas, gracias a Dios, han sido pocas. Pues las tristezas, de pronto hay gente, de pronto personas en las cuales uno cree que son amigos de uno, y desafortunadamente cuando lo ven a uno como competencia, se resquebraja todo. Entonces de pronto esa ha sido la mayor frustración de uno, porque en realidad yo soy una persona que soy muy amigable, cuido a mis amigos, porque en realidad, como dicen por ahí, muchas frases, que los amigos son tesoros invaluables. Entonces me parece que eso ha sido lo más triste, el arbitraje, que uno por hacer las cosas bien se gane enemigos gratuitamente. Pero la alegría no, la alegría siempre en cada partido me da como esa emoción, me da todavía ese cosquillón en el estómago antes, cuando estoy en el camerino o cuando recibo la noticia que voy para X parte. Entonces no, siempre con alegría en todo partido, voy y lo disfruto, trato de equivocarme lo menos posible, porque de todas formas somos seres humanos, y eso, así sea una frase muy machacada, es la verdad. Uno siempre que entra a un terreno de juego, hacer las cosas lo mejor posible. Me encomiendo mucho a Dios, soy muy católico, y de los 64 partidos que llevo hasta el momento, pues en uno o dos me ha ido por ahí regular, pero en realidad siempre ha sido con el ánimo nunca de perjudicar a nadie, sino de hacer las cosas lo más honesto posible. Los nuevos retos, los nuevos objetivos, los nuevos sueños vienen para Wilmar Alexander Roldán Pérez. Están llenos de amor y respeto por este duro y desagradecido oficio, pues, y en palabras de Eduardo Galeano, los perdedores pierden por él y los ganadores a pesar de él. El cable en el 2007, y que precisamente recordamos en el día de hoy, evocamos en el día de hoy, en la historia de la sala redonda del fútbol, con mirada humana a este gran referente del juzgamiento del fútbol en Colombia. Ahora dicen por ahí que las cosas tienen sus inicios, sus principios, y uno de los principios interesantes es precisamente de este gran referente, de cómo empezó a picarle el bichito del juzgamiento del fútbol. Veamos entonces ese reto interesante en la Escuela Primaria de Remedios de Antioquia, con su profesora Olga Lucía Restrepo, en Historia de Sala Redonda. Veamos cómo fue esos inicios de Wilmar Alexander Roldán Pérez en la Escuela del Nordeste Antioqueños de Remedios. Veamos entonces el segundo capítulo de Wilmar Alexander Roldán Pérez en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana y en A Todo Deporte. Thank you.
Define el diccionario que resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse y o sobrellevar las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. El amalfitano Wilmar Alexander Roldán Pérez no solo es resiliente, sino que posee esta capacidad que se ha convertido en un estilo de vida. Herencia materna no solo de Luz Amparo, su madre, sino de Lisa, su abuela, supo desde pequeño del precepto bíblico que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Bueno, desafortunadamente mi madre sufrió el flagelo que sufren muchas mujeres latinoamericanas o a nivel mundial, que es una madre soltera, cabeza de familia, con muchos hijos, desafortunadamente se puede decir, porque de todas formas uno no pide cuando nace ser pobre, pues a uno nace y le toca en el lugar donde está, y a mí desafortunadamente me tocó nacer en una cuna pobre, humilde, de escasos recursos, pero nunca era pobreza mental ni de corazón. Yo creo que eso lo solventamos nosotros con todos los días creer que podíamos mejorar, y a mi mamá yo siempre le tengo un amor especial, un respeto también, porque vi que era una mujer trabajadora, fuerte, echada para adelante, que nos enseñó que a pesar de las adversidades, pues, y esta, tantas dificultades, todos los días tenía que levantar a conseguirse el sustento diario para todos sus hijos. Entonces ella nos enseñó ese poder del trabajo, el trabajo honesto, el trabajo de uno no venir aquí a darle pena a trabajar en lo que fuera, porque era para conseguir la comida y la dormida. Entonces ella nos inculcó que todos los días teníamos que levantarnos a trabajar para poder vivir. Es que su abuela materna, al igual que su tío Santiago, le aportaron grandes valores al pequeño infante ante el vil asesinato de su abuelo, víctima de los grupos armados que se formaron en el nordeste antioqueño. No, mi abuela Lisa Pérez, también una mujer de armas tomar, como decimos nosotros, una mujer que desafortunadamente sufrió la pérdida de su esposo, estando también muy joven y con muchos hijos, en ese tiempo de la violencia, y mi abuelo Utilio Roldán pues fue asesinado por estas personas, y a ella le tocó criar a sus hijas y hacerse cargo de la finca. Y fue una mujer también valiente, también de mucho carácter, y que nos enseñó a nosotros que teníamos que levantarnos todos los días y que la vida no iba a ser fácil, y no nos la puso fácil en ningún momento, porque teníamos que saber de que había una persona que si no hacíamos, pues ella nos hacía hacer. Y mi tío Santiago era un señor más tranquilo, más condescendiente, no había mucho cariño, porque nosotros nos levantamos en ese contexto de montañeros, antioqueños, que un abrazo, un beso, un te quiero, eso no se utiliza para nosotros. Siempre el amor o el cariño era con los actos, no con las palabras. Sus primeras letras las estudia en la Escuela Urbana de Varones de Remedios. La profesora Olga Patricia Restrepo Rodas lo recuerda con cariño y le valora su resiliencia. Yo conocí a Wilmar siendo muy niño, porque trabajé en el municipio de Remedios desde el año 1987 hasta el año 2002, inclusive. Wilmar fue estudiante mío en el año 91, y creo que en el 92, cuando estaba en el grado cuarto y quinto de primaria. Ese perfil que él mostró desde niño era como el perfil que necesitaba para lo que ahora hace como árbitro. Y yo creo que Wilmar se convenció y se creyó la idea de que querer es poder. Porque a pesar de las dificultades económicas, Wilmar viene de una familia humilde y normal del común en el municipio de Remedios. A pesar de ello, a pesar de que Remedios es un municipio tan distante de la ciudad, tan alejado, igualmente Wilmar venció todos esos obstáculos y llegó hasta donde ahora estamos. Su primer partido no fue noticia en ningún noticiero de televisión o de un periódico.
Solo un reto con su profesora en la escuela remediana fue su primer reto arbitral. Ella sancionó un penalti. Él, quien jugaba como portero, le dijo que no fue. Ella replicó preguntándole que si era árbitro de fútbol. Él le dijo que sí, y con una caja de chicles de menta y una envoltura de un bon bon bon, empezó a darle rienda a su sueño arbitral. Estábamos en educación física y una de las costumbres era que jugaban los niños contra los niños y las niñas contra las niñas. Hacían su jueguito, de su campeonato de fútbol, de micro ahí. Era pues algo muy informal. La profe, sin tener mucho conocimiento sobre el fútbol, igual pitaba el partido, en ese caso yo. Estábamos en un partido y Wilmar era el arquero en ese momento. Yo pité algo que para mí era un penalti. Vuelvo y digo, era pues un juego de niños. ¡Láncela! Y Wilmar refutó inmediatamente, profe, eso no es penalti, eso no es así. Más o menos vagamente recuerdo que le dije algo así como, bueno, si es que no es un penalti y usted sabe mucho de fútbol, venga, pítelo usted. El primer reto arbitral fue en una clase de educación física donde ella estaba pitando el partido y pitó el penalti. Yo le dije que no era y ahí en ese ida y vuelta pues me dijo que si era que yo sabía pitar y entonces me entrega el pito de piñata y yo le digo que sí, que yo voy a pitar y me voy para la tienda de la escuela, consigo el estuche de bombón, de cajitas de chicle y bueno, y ahí empezamos el tema a pitar el partido, pues más por un reto para con la profesora y nada, pues ese fue como el inicio de esta historia tan maravillosa. Ese primer reto arbitral lo llevó a asumir otros nuevos, pese al emperismo inicial, en estos menesteres del juzgamiento de fútbol y con la ayuda de familiares y amigos del deporte, inició su senda en este difícil y desagradecido oficio. Yo empecé a pitar cuando ese reto en la escuela y ya después empecé a pitar fútbol y por allá iban a dar algún curso, pero de todo lo que me acuerdo, una sola vez en la vida bajó alguien a dar un curso por allá. Hablábamos mucho con Juan Manuel Gómez, que era el que mandaba a los árbitros a pitar intermunicipales y todas estas cosas. Entonces, era más un tema empírico, no era una situación que había capacitación permanente, ¿no? Un señor, me acuerdo, que era el director del INDRA, en Remedios, Guillermo Beltrán, que me consiguió el reglamento, me regaló unos uniformes, un primo me regaló el silbato, las tarjetas, y entonces en ese tema fue prácticamente el querer yo hacer algo porque me gustó el tema del arbitraje, pero no porque había tanta facilidad como lo hay hoy en día para los que se quieren convertir en árbitros. Yo comienzo a pitar intermunicipal de mayores en el 94, un partido Pato Zaragoza en un corregimiento de Zaragoza, y que ahí fue pues la verdad donde me probó a mí de que yo podía incursionar en las grandes ligas. Yo me acuerdo que cuando yo terminé ese partido, que fue tan difícil para mí, yo dije que yo quería, ahí fue donde yo dije que yo quería ser árbitro profesional, porque lo que yo había pitado en Remedios, en Segovia, en niños, juveniles, no se comparaba con lo que había visto en este partido, con la exigencia del juego. Entonces ahí fue donde yo me empecé a canalizar la visión de poder ser árbitro profesional algún día. Así, desde los 12 años, el amalfitano Wilmar Alexander Rodal Pérez empezó a acumular decibeles de gritos de hinchas furiosos que le recuerdan a su ser querido. De ahí él siguió pitando los partidos en clase, igualmente pitaba en los descansos los jueguitos de los niños, resultó pitando los interclases. Luego lo vimos cuando pasó al colegio, él pitaba los partidos intercolegiados y ahora hasta donde ha llegado. ¡Templo
Retomamos este especial periodístico con uno de los grandes referentes del arbitraje y ahora nos vamos a ver su internacionalización luego de conseguir su escarapela FIFA en el 2007, donde nos hablará de sus más de 116 partidos en Copa Libertadores y sus tres finales en este certamen suramericano. Igualmente de sus grandes finales, su participación olímpica en Londres 2012 y su impecable trabajo arbitral en dos mundiales de fútbol, Brasil 2014 y Rusia 2018. Vamos a ahondar un poco más acerca de la vida de este gran hombre, Wilmar Roldán, el mejor pito de Colombia. Y sus retos arbitrales, su internacionalización. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian. Lo silban siempre. Jamás lo aplauden. Los derrotados pierden por él. Y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores. Explicación de todas las desgracias. Los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Cuando el 20 de septiembre de 2007, Wilmar Alexander Roldán Pérez recibió la notificación de su escarapela FIFA por parte de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, nunca llegó a imaginar que esta noticia le transformaría su vida. Es que sus sueños futbolísticos, incubados en la escuela primaria en Remedios, Antioquia, con su primer reto arbitral a su profesora Patricia Restrepo, se hicieron realidad al convertirse en árbitro internacional. La cita con el juzgamiento futbolístico para el estreno de su gafete FIFA ya estaba pactada. Los tiquetes aéreos no le llegaron. 4 días antes, le habían anunciado que sería el juez central en un clásico antioqueño entre verdes y rojos, acordado para el sábado 23 de febrero de 2008. Era su primer vez como árbitro entre los archirrivales paisas. Un mes antes, había cumplido los 28 años de edad y 5 como central al servicio de la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor. El llamado Castrilli del nordeste antioqueño estrenaba su gafete FIFA. Bueno, yo como antioqueño, nosotros crecimos viendo a Medellín, a Nacional, Nacional Medellín, y era uno de los partidos que yo más quería dirigir en mi vida porque era el clásico de nuestra región y todos tenemos familiares, amigos, conocidos, hinchas de alguno de esos dos equipos. Y en mi primer clásico en el Atanasio fue muy especial porque lo quería pitar. Entonces cuando uno quiere algo y lo consigue, pues obviamente el corazón se le llena a uno de mucha felicidad. Y hoy también, después de como 13, 14 clásicos que llevo yo, también convertirme en el árbitro antioqueño con más clásicos de la historia. En el último clásico haber podido cumplir un sueño que tenía, que fue entrar con mi hija a los actos protocolarios, cantar el himno antioqueño con ella. Porque nosotros, sí, así nos tilden de regionalistas, nosotros los antioqueños queremos esta región, queremos nuestros colores, nuestro himno. Y yo me aprendí más primero el himno antioqueño que el himno colombiano. Con el triunfo verde, con gol de Camilo Zúñiga, se selló el primer derbi paisa dirigido por Roldán Pérez, lo que le sirvió para que un mes después juzgara su primer partido en Copa Libertadores de América. Ocurrió el miércoles 26 de marzo de 2008, cuando dirige el empate a un gol entre Unión Atlético Maracaibo contra Atlas de México.
El Estadio Pachencho Romero de Maracaibo, y con una asistencia de 36.215 asistentes, vieron debutar el árbitro antioqueño al que no le tembló la mano para sacar 4 amarillas, una para el local y 3 para la visita, y una roja al visitante Diego Caloto. Era el torneo que siempre soñó dirigir. La historia mía con la Copa Libertadores data desde que yo era un niño. Yo he sido amante del fútbol y siempre que veía esos compromisos que jugaba América, Millonario, Nacional, el Cali, Copa Libertadores, que se jugaban 2 equipos del país contra 2 equipos de otro país, y yo veía esos partidos y eso, la Copa Libertadores me atrapó desde que yo era un niño. De poder ver esos estadios llenos, esa pasión que genera la Copa. Me volví hincha de la Copa. Yo me volví hincha de la Copa. No fui hincha de ningún equipo, pero era hincha de ese torneo. Yo veía los partidos que transmitían en ese entonces, pues que eran muy pocos. Y ya después, obviamente, cuando recibo la escarapela FIFA, que puedo ir a debutar un partido de Copa Libertadores, también es un sueño cumplido. Fue el silbatazo inicial para luego dirigir 3 finales de esta Copa Continental. La primera, en el 2012, estuvo al frente de Corinthians versus Boca Juniors. La segunda, en 2013, entre Atlético Mineiro y Olimpia. Y la tercera, en 2014, de Nacional de Paraguay y San Lorenzo de Argentina. Y sumar más de 115 partidos, convirtiéndose en árbitro récord de este certamen deportivo entre clubes. Todos los partidos tienen una historia diferente, entonces la preparación, los momentos, el juego, son temas bonitos que uno tiene que disfrutar, pero cada juego tiene decisiones, cada juego tiene situaciones y nada, yo siempre me preparo para equivocarme lo menos posible. Las tarjetas, los pitos, la escarapela FIFA, los pantalonetas y las camisetas multicolores empiezan a acompañarlo por los estadios del mundo en unas maletas llenas de ilusiones y sueños. Es que luego de varias direcciones arbitrales en eliminatorias mundialistas, igualmente en las Copas América de Argentina 2011 y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur, en el 2010 se gana el tiquete para dirigir en la justa polideportiva por excelencia los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las canchas inglesas lo ven dirigir los partidos Gabón 1, Suiza 1 en la fase de grupos y Gran Bretaña 4 versus Corea del Sur 5 por los cuartos de final del oro olímpico. Y llegar a los Juegos Olímpicos también para uno como deportista es algo impresionante, porque allá están los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas. Fue algo también que a mí me marcó positivamente, porque estaba en la meca de ese momento del deporte mundial y bueno, fue también muy, muy, muy significativo para mí poder decir que estuve en 2 Juegos Olímpicos y disfrutar. Es que todo es un disfrute, para mí esto ha sido un disfrute, obviamente con la responsabilidad y entender de que estuve en eventos de trascendencia mundial, de importancia mundial y que puede uno contar de que estuvo ahí. Las buenas noticias persiguen el padre amoroso de Mariana. En el 2013 es elegido como el mejor árbitro del continente americano y 8 en el escalafón orbital. Esto lo catapulta a su primera cita con un mundial. La tierra de la samba y de Pelé ve a Wilmar dirigir los partidos México-Camerún y Corea del Sur-Argelia. 4 años después, repite esta cita en Rusia 2018, impartiendo justicia arbitral en los encuentros entre Túnez versus Inglaterra y Arabia Saudita versus Egipto, sumando 8 amarillas entre los 2 mundiales. Sería la frutilla del postre, como lo afirmaría tiempo después. Llegará a la cúspide del arbitraje mundial es estar en un mundial. Entonces, yo desde niño siempre añoré
primero pitar Copa Libertadores, o mejor dicho, primero ser árbitro profesional, después pitar Copa Libertadores, después pitar Copa América y después la frutilla del postre, pitar en un mundial. Y me gané a pulso esa designación para representar a nuestro continente en Brasil 2014. Y bueno, fue algo maravilloso y, como le digo yo a la gente, pues yo quise ir a un mundial y fui a dos. Entonces, doblemente bendecido. Todos los que queremos ir a un mundial, o si usted le pregunta a los 32 equipos o el mundial que entra, que va a ser de 48 equipos, y le pregunta a todos quieren ser campeones del mundo. Si usted le pregunta a todos los árbitros van a querer pitar la final. Pero solamente dos equipos llegan a una final y un equipo de árbitros llega a una final. Entonces, más allá de las instancias, es uno haber podido estar dos veces mundialista. Entonces, parece que eso para mí fue también muy significativo. Y bueno, tenemos para contarle a mis alumnos y a todo el mundo de que se pudo lograr también ese objetivo tan importante. El Cono Sur de América tiene su cita futbolística en Chile. El país austral es el anfitrión de las figuras del balón. A la final llegó la selección local orientada por Jorge Sampaoli y Argentina, dirigida por Gerardo Tata Martino. Luego de cumplirse el tiempo reglamentario, el título se dirimió con lanzamiento desde el punto penal. El marcador final, 4-1 a favor de los australes. Matías Fernández, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez convirtieron en la portería de Sergio Romero y se alzaron con la Copa América por primera vez en su historia. El descuento fue obra de Lionel Messi. Roldán, atento y en compañía de Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz, fue testigo de la hazaña chilena. Ese mismo año, Roldán Pérez gesta un aporte grande al juzgamiento de fútbol en Colombia. Nace la Corporación Arbitral, Social y Deportiva de Antioquia, CASDA. Después de yo haber hecho todo el proceso desde aquella vez con la profesora Patricia Restrepo, hasta después de llegar de un mundial y pitar una final de Copa América en el 2015, viene también algo maravilloso, que es la creación de mi corporación, que era un pensamiento, un sentimiento que se tenía desde hace rato para poder dignificar el arbitraje, así sea a una escala menor. Y esa escala menor era en nuestro departamento Antioquia. Así que siempre basado en los valores que yo aprendí a pulir, era tener esa posibilidad de todo lo que yo hice, devolverle al arbitraje mediante una corporación. Y ahí se creó CASDA, Corporación Arbitral Social y Deportiva de Antioquia, que ya vamos para 8 años de funcionamiento, donde han pasado más de 600 árbitros, 600 personas que han incursionado en el arbitraje, porque solamente se ve el árbitro cuando pita un partido. Nosotros lo vemos en el antes, durante y después. El árbitro como ser humano integral, como un objeto transformador de una sociedad que necesita de personas honestas, íntegras, llenas de valores para que aporten, obviamente, a su comunidad. Así que ese ha sido el objeto principal de mi corporación. No es solamente sacar árbitros profesionales, sino darle oportunidad a muchos jóvenes, hombres y mujeres, para que tengan un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida lo da el arbitraje, lleno de valores, para que puedan ser, obviamente, ejemplos positivos.
Con unos guarismos difíciles de igualar, Roldán Pérez sigue dando cátedra de buen arbitraje en las canchas del mundo. Ha sido el administrador de pasiones en dos mundiales de fútbol, dos Juegos Olímpicos, dos Recopas Sudamericanas, tres finales de Copa Libertadores de América y más de 115 partidos en este certamen deportivo. Cinco Copas América, una Copa Confederaciones, un Mundial y dos Campeonatos Suramericanos Sub-20. Dos Mundiales de Clubes, más de 30 partidos en la Copa Sudamericana de Clubes, una Saudi League y más de 450 partidos en el fútbol profesional de Colombia, en la que ha fungido como central de 14 finales, 11 en la Primera A y 3 en la Primera B. Así, las nuevas generaciones ven en este licenciado en Educación Física y Deportes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y especialista en Gerencia Deportiva de la UNAULA, a este gran referente del juzgamiento de fútbol. Una profesión donde siempre estará latente el error, pero que, con una buena inteligencia emocional, sacarán adelante, pues como diría Eduardo Galeano en su libro Fútbol al Sol y Sombra, los perdedores pierden por ellos y los ganadores triunfan a pesar de ellos. Era la internacionalización de Wilmar Alexander Roldán Pérez, mostrando precisamente su proyecto de vida y cómo evolucionó a convertirse en un gran referente del juzgamiento del fútbol, no solamente colombiano, sino a nivel internacional y mundial. Ahora vamos a mostrar el calor de hogar, vamos a ver cómo es su familia, cómo está conformada su familia, su esposa Lorena Fernández, su hija Mariana Roldán Fernández e igualmente su suegra Flor Daza. Mostraremos testimonios precisamente de su mujer, de su hija y de su mascota Lulú, que tanto la quiere y tanto la adora. Vamos a ver entonces el calor de hogar desde la comuna número 16, donde habita este gran referente, el juzgamiento del fútbol en Antioquia. Vamos entonces a Wilmar Alexander Roldán Pérez, al calor de hogar y en el último capítulo que hemos titulado Wilmar Roldán, sus retos arbitrales y su familia. Roldán y sus retos arbitrales, la familia. Bueno, Lorena Fernández es docente de educación básica primaria, es la mamá de Mariana Roldán y orgullosamente la fan número uno de Wilmar Roldán. Así se identifica esta tolimense que llegó a la vida del árbitro internacional como aguinaldo decembrino en el 2007. Es su segunda escarapela, pues la primera ya la había adquirido en septiembre de este año, como uno de los grandes regalos que le ha dado Dios y la vida al orgullo de Remedios Antioquia. Con mi esposa Lorena nos conocimos por intermedio de un árbitro que era familiar de ellos y bueno, me la presentó y empezamos a hablar como dos buenos amigos y ahí se fueron dando pues el tema de la química y nos empezamos a gustar y bueno, hasta que nos cuadramos en diciembre del 2007. Ahí empezó esta historia de amor con la que hoy es mi esposa y la madre de mi hija. Y han sido también momentos muy bonitos de poder compartir con una persona que me ha apoyado demasiado, y no solamente ella, sino su familia. Y ya después que se convierte en la madre de mi hija, pues más todavía, y que nos casamos. Y gracias a Dios, pues uno también tiene que tener ese apoyo. Es que el asistente arbitral José Yair Alzate, primo de Lorena, se convirtió en ese celestino del naciente amor del árbitro antioqueño con la docente tolimense, quien no duda un instante en disertar acerca de ello, porque ha entendido que los valores se incuban en la familia. Wilmar lo sabe, Lorena también.
Bueno, nuestra relación se basa primero que todo en la admiración, porque ante todo admiro la labor de Wilmar en su profesión. Todos los valores que él demuestra en la cancha son los que tratamos de inculcarle aquí a nuestra hija Mariana, son los valores con los cuales convivimos. Yo me considero la fan número uno de Wilmar, me enamoré de él por esos principios que siempre recalca en cualquier lugar en donde está. Es un hombre disciplinado, resiliente, lleno de valores, y ante todo eso me lleva a admirarlo. Lo amo profundamente y durante los 15 años que hemos estado juntos lo he acompañado. Quiero seguirlo acompañando porque realmente disfruto lo que hace y disfruto que sea el mejor de Colombia. Un 25 de octubre de 2012 nace su primogénita Mariana. Es la luz de sus vidas, es la razón de ser de la familia Roldán Fernández. Posee las mejores cosas de sus personalidades y quiere ser periodista. Ya Lorena y yo afianzamos nuestra relación y bueno, viene el embarazo y el nacimiento de mi hija, que ha sido uno de los acontecimientos más bonitos, porque es algo impresionante. Dar vida es algo que no se compara con ningún partido, con ninguna final. Es lo más hermoso que uno puede tener como ser humano, pues. Es el proceso natural de la vida, nacer, crecer, reproducir. Entonces ella se volvió en nuestro bastión, en nuestra mejor oportunidad de crecer, de mantenernos también unidos como familia, porque es el aspecto también fundamental de un matrimonio, es que venga también un hijo, y hemos tratado desde su nacimiento hasta hoy de hacer las cosas lo mejor posible, que ella también entienda que las cosas han sido buenas, pero también han habido episodios no tan buenos, y que esas son las dinámicas que ella se va a enfrentar en la vida. Entonces eso hemos tratado, mi esposa y yo, de inculcarle a ella todos los valores, pero que también a enseñarle que la vida hay que afrontarla con personalidad y valor. La expresiva hija de Wilmar no duda un instante en hablar de los grandes valores de su padre. Resalto mucho de mi papá, pues de sus valores, de que es una persona muy justa, muy amoroso y además, más que todo, muy respetuoso. Y ese padre amoroso del que habla Mariana le propone matrimonio a su madre Lorena el 31 de diciembre de 2017, después de una década de convivencia y luego de dirigir en unos Juegos Olímpicos en Londres 2012 e igualmente tres finales de Copa Libertadores de América. Asimismo, fungir como central de la Copa América de 2015 e igualmente obtener el tiquete para juzgar en el segundo Mundial en Rusia 2018. Un 22 de diciembre de 2018 y en la iglesia de San Judas Tadeo de Ibagué, Wilmar Alexander dice sí, acepto, y se une en vínculo matrimonial con Lorena. Después ya viene que nosotros con Lorena vivíamos juntos y yo le dije que después de que viniera del Mundial de Rusia nos íbamos a casar, y así fue, le pedí matrimonio y me dijo que sí, y bueno, y ahí nos comprometimos ya ante Dios, y espero pues de que, como dice el Santo Sacramento, hasta que la muerte nos separe. Los aprendizajes están a flor de piel en la familia Roldán Fernández. El resiliente Roldán Pérez deja su impronta diaria a su esposa Lorena y a su hija Mariana. Bueno, Lorena Fernández es docente de educación básica primaria.
es la mamá de Mariana Roldán y orgullosamente la fan número uno de Wilmar Roldán. De Wilmar aprendo todos los días porque es un hombre resiliente, porque es un hombre disciplinado y todos los días trabaja por ser mejor. De él he aprendido que ante las dificultades de la vida no nos podemos sentar a llorar, no nos podemos sentar a lamentarnos, sino que hay que salir adelante, que tenemos la capacidad para decir yo puedo, yo soy mejor y lo voy a lograr. Entonces lo que más rescato de Wilmar es eso, que me ha enseñado que a pesar de las adversidades, de los problemas de salud, siempre hay un mañana y ese mañana siempre va a ser mejor. Yo hago un símil que el arbitraje es como la vida. El arbitraje es como la vida, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. A veces no se quiere equivocar, pero se equivoca. Yo me preparo en un partido como nunca, como ninguno. Y aparece el error. Nosotros vivimos bajo esa constante situación del acierto y el error. Y es más los aciertos que los errores, pero desafortunadamente a veces los aciertos retumban más porque lo que venden. Entonces la vida es así también. Tratamos de equivocarnos lo menos posible, de afrontar como familia también las cosas malas, de disfrutar las cosas buenas, que han sido malas buenas, gracias a Dios. Y que seguimos, como les dije ahorita, ojalá toda la vida juntos. Mi esposa, yo le pedí matrimonio y bueno, ahí tenemos a Mariana, que la vamos a seguir criando para que sigan adelante. Y nada, la compañía de ellos y también de otra persona muy importante, que es mi suegra Flor Daza, que ha vivido con nosotros estos 10 años, también es parte fundamental de esa familia. También se unió a nosotros Lulú, que es la perrita. Entonces es una familia conformada por buenas personas y que tratamos todos los días de mejorar y de acompañarnos, de ayudarnos, de crecer en esa fe y en ese amor que nos tenemos. De igual forma, Wilmar le hace un gol de gratitud a Flor Daza, su suegra, quien completa la matriarcal familia habitante del barrio Belén de Medellín. Bueno, no, mucha gente habla no en muy buena forma de las suegras. Y yo no, yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento con ella, porque aparte de hacer un alimento o estar pendiente de la casa, ha sido también un bastión importante para nuestra relación, un apoyo para nosotros. Entonces parece que, como les dije ahorita, aquí todos sumamos, somos un equipo y queremos siempre estar fuertes y ella tiene sus funciones, Lorena tiene sus funciones, Mariana y mi persona. Entonces todos sumamos para que la familia crezca y se sostenga en las cosas buenas. Hola, yo soy Flor Daza, yo soy la suegra de Wilmar Roldán. Solo pasaba por aquí a contarles que Wilmar no solo es un excelente árbitro, sino que también es un excelente ser humano, un buen padre, un buen esposo y, por supuesto, un excelente yerno, como se puede comprobar con todos estos años de sana convivencia. Asimismo, el justiciero futbolístico del nordeste antioqueño encuentra paz interior y desborda amor y cariño con Lulú, su mascota. No, yo desde niño, como yo crecí en una casa finca lleno de animales, de vacas, de perros, de gallos, de gallinas, de marranos, bueno, de todo. Le cogí mucho amor a los animales. Tuve un perro, pues que lo regalaron a mi tío Santiago, pero prácticamente yo era el dueño, Trotsky, un pastor alemán, y ese perro era mi fiel amigo. Entonces, la verdad, cuando decidimos adquirir a Lulú fue en el momento de la pandemia, para que mi hija tuviera una compañía extra, y aquí no, Lulú, como dice mi esposa, ella ha sido como un ángel que vino acá, porque nos quiere a todos, nos valora a todos y nos da también esa felicidad, y nosotros la queremos mucho. Por ello, le saca tarjeta roja a los ignorantes de su profesión, a los envidiosos, y le da la ventaja a su juzgamiento, a las personas leales y a las comidas de mar, y a la bandeja paisa, por supuesto, sus comidas predilectas. ¿Qué me gusta del juzgamiento?
el poder discrecional que nos da las reglas de juego. Creo que es un poder que nosotros tenemos, una investidura de juez, y si es el poder bien administrado, con autoridad, con personalidad, con buenas decisiones, podemos dar validez a las situaciones y poder obviamente sumar positivamente a un partido de fútbol. Si hay un buen árbitro, hay un buen partido de fútbol. Entonces eso es lo que más me gusta de mi profesión. ¿Qué me disgusta? El desconocimiento total o parcial que tienen de las reglas de juego y sus interpretaciones los actores directos e indirectos de nuestro deporte. Entonces, jugadores, técnicos, dirigentes, hinchas, periodistas, critican a veces de forma desaforada y desafortunadamente no saben ni cuántas faltas son para tiro libre directo. Entonces, me parece que en ese tema es un poco lo que les gusta a uno, hablar sin conocer. Me parece que las opiniones hay que respetarlas de todo el mundo, pero el hecho de que alguien dé una opinión no quiere decir que tenga la razón. Bueno, a mí me gusta mucho mi bandeja paisa, pero también me gusta la comida de mar. ¿Y qué no me gusta? El cilantro, la cebolla, el pimentón. Esas comidas no me gustan. Las galletas saltín no me gustan porque me recuerdan la pobreza en la que yo crecí. La admiración sigue vigente en la familia Roldán Fernández. Por ello, Lorena y Mariana han sido unas críticas propositivas de la profesión de Wilmar. Pues me parece que es algo a la vez pues muy difícil, y hay que saber hacerlo para poder enfrentar los retos que se le dan en un partido. Bueno, realmente cuando Wilmar pita, en mí se reúnen una cantidad de emociones, porque ante todo pues disfruto verlo en la pantalla. Para mí los domingos son sagrados, los sábados cuando él pita, siempre estoy detrás de la pantalla haciendo el rosario, acompañándolo, porque yo le digo que no solo está pitando él, sino que Mariana y yo vamos con él en su corazón. Le pido mucho a la Virgen porque le vaya bien. Yo confío mucho en las decisiones de Wilmar. Sí me molesta un poco cuando de pronto ante alguna decisión que él toma, los periodistas de pronto no entienden lo que él está haciendo y desinforman a la gente, y entonces ahí sufro un poquito. Pero en realidad siempre que él pita para mí es una gran felicidad, lo disfruto al máximo. Esos 90 minutos yo también hago una descarga de energía, porque estoy muy pendiente de todas las decisiones que él toma en cancha, y cuando termina un partido lo espero precisamente para eso, porque yo soy su analista arbitral y entonces le digo qué me gustó y qué no me gustó. De allí que el pasado 29 de abril de 2023, en el derbi antioqueño, en el que salió airoso Nacional 1-3 frente al Medellín, y ante la presencia de más de 16.000 hinchas en el estadio Atanasio Girardot, Wilmar Roldán rompió con los actos protocolarios y desfiló con su hija y los 22 jugadores. Fue un acto de amor con sus seres queridos y un sueño hecho realidad. Bueno, yo como antioqueño, nosotros crecimos viendo a Medellín, a Nacional Medellín, y era uno de los partidos que yo más quería dirigir en mi vida, porque era el clásico de nuestra región, y todos tenemos familiares, amigos, conocidos, hinchas de alguno de esos dos equipos. Y en mi primer clásico en el Atanasio fue muy especial porque lo quería pitar. Entonces cuando uno quiere algo pues y lo consigue, pues obviamente el corazón se le llena a uno de mucha felicidad. Y hoy también, después de como 13, 14 clásicos que llevo, yo también convertirme en el árbitro antioqueño con más clásicos de la historia, pude comprender que podía ser uno de los mejores árbitros del mundo. Y lo logré. Creo que uno, más allá de una estadística o no, es lo que la gente sabe y lo que la gente ha visto. Yo poder decir que he estado, o estuve, mejor dicho, en dos mundiales donde van los mejores árbitros del mundo, ahí ya está. Entonces, parece que un número más, un número menos, eso no hace la diferencia.
estuve en la cúspide del arbitraje, de los mejores del mundo, que es, también lo proyecté, así que la vida me ha dado a mí cosas maravillosas y todo lo he disfrutado, lo he tomado de buena forma, entonces seguir para adelante hasta el final. Así, la familia y Dios son los estandartes con que Roldán le da la norma de la ventaja al amor y deja en fuera de lugar a las tristezas. Bueno, hemos llegado al final de nuestras historias a la redonda del fútbol con mirada humana y en este especial periodístico en sinergia con A Todo Deporte. Edwin, gracias por su aporte también a este gran reportaje biográfico de un gran referente de nuestro juzgamiento del fútbol. Gracias a ti, Roosevelt. Gracias también a Wilmar Roldán, a su esposa, a su señora suegra, porque nos atendieron como unos dioses allá en la casa, para qué hay que decirlo, también se comportaron muy bien con nosotros en esta gran producción que hicimos de Wilmar Roldán, y eso también hay que mencionarlo, porque las personas que abren sus puertas de su casa para que nosotros hagamos nuestro trabajo, eso es también muy bonito. Exactamente, y sobre todo que muestran el talante y el talento también que tienen estas grandes figuras de no solamente de nuestro fútbol, sino también de nuestro deporte. Y como digo, también nuestra frase de batalla también al final de nuestras emisiones, que si Wilmar Roldán puede construir un país mejor con una pelota, con un pito, con un silbato, ¿por qué nosotros y nosotros no? Así es, Roosevelt, por eso terminan nuestros dos programas en esta gran fusión que hemos hecho para Telemedellín, A Todo Deporte, Historias a la Redonda, un programa que hemos hecho con mucho cariño, con la vida y nombre de el gran Wilmar Roldán, porque pues se lo merece, es una gran persona y quisimos hacerle este gran homenaje, desde hace rato lo estábamos buscando y ya por fin se nos dio. Bueno, hasta una próxima emisión de Historias a la Ronda del Fútbol con Mirada Humana y en A Todo Deporte, el mejor programa deportivo de las comunas de la ciudad de Medellín. Chao, nos vemos. Un abrazo. Gracias.